Una operación coordinada por Europol y desarrollada por la Guardia Civil y las policías de China, Francia y Andorra. En ella se ha desmantelado una organización dedicada a la trata de seres humanos en las provincias de Madrid, Soria, Lleida, Girona, Valencia, Zaragoza y Toledo. 29 mujeres de nacionalidad china estaban siendo explotadas sexualmente y ya han sido liberadas. La investigación se inició el pasado año tras una inspección en un local de alterne en la localidad soriana de Adradas, en el que los agentes identificaron a dos mujeres de nacionalidad china que ejercían la prostitución contra su voluntad. Hay 29 detenidos y se han practicado hasta 22 registros, uno de ellos en Toledo. Las mujeres eran captadas en distintas zonas de China para después, mediante engaño y con falsas promesas laborales, ser trasladadas a España, donde eran distribuidas en viviendas con pésimas condiciones que la organización poseía en varias provincias. Las madams y los hombres de la red las controlaban con cámaras de vigilancia y las trasladaban con conductores propios. Para vencer su resistencia eran obligadas a ingerir drogas y medicamentos. La Guardia Civil ha destacado que la presencia de cinco agentes chinos junto a los españoles en los registros ha sido esencial. Es la primera vez en España que este tipo de colaboración operativa sobre el terreno se traduce en la presencia física de policías desplazados expresamente desde China. Tras el éxito de esta operación, se incrementará la colaboración entre ambos para combatir el crimen organizado internacional.